¿Qué hey, tal, my people? Dices, Lord Malak, tu canal de videojuegos, tu canal de Souls Lights. Tengo el gusto, tengo el honor, tengo el agrado de estar aquí con ustedes para compartir, para discutir acerca de este nuevo trailer de Lies of P. Quiero recordarles que ya tenemos un video acerca de qué es Lies of P. Y si quieren tener una idea más general, más básica, pues aquí estarán. Teniendo el enlace a ese video. Entonces, vamos a hacer una reacción a este tráiler que está genial. Está fantástico. La verdad que me ha dejado bien impresionado, creo que a todos. A todos nos ha impresionado bastante este tráiler. Entonces, es un Souls like, señores. Es un Souls like y por lo tanto tiene que pasar por aquí para que le demos el visto bueno. ok, Perfecto, entonces lo primero que nos dice este trailer es que este teaser está hecho con imágenes pre-alpha. El contenido del juego presentado en este video está sujeto a cambios. Bueno, desde allá empezamos con eso. Entonces, eh, veamos, vamos a ir estudiándolo poco a poco, identificando algunos elementos eh, que nos interesen. Este es desarrollado por Round 8 Studio. Este es el equipo desarrollador de este juegazo. Y pues bien, señores, miren cómo empezamos esto. Ok, con muerte. Y... Bienvenidos a Krat. Aquí tenemos, bienvenidos a Krat, la ciudad del mañana. Ok, nuestra aventura se desarrolla en Krat, que es prácticamente una Francia del siglo XVIII. Eh, según la premisa del juego, nos pone en, este, en esta ciudad. Nosotros nos vamos a despertar en una uh, estación de tren abandonado con una, con una carta que dice: Oye, busca a Gepetto, tu padre. Entonces. Nosotros empezaremos nuestra, nuestra travesía, nuestra aventura a partir de este punto. Entonces, esto es crack eh, Solo para mencionar, este juego se desarrolla en o está inspirado en la Belle Époque. <laughs> Qué horrible ese francés. Entonces, la Belle Époque o ese periodo es un periodo entre 1800 por ahí, donde en Francia se, se desarrolló o se produjo un super... Avance eh, tecnológico, agrícola, económico. Entonces, eh, todo estaba en, en ese apogeo. Y si nos fijamos, tenemos algo relacionado con Steel Rising, ¿no? con este jueguito que también hemos hecho, un que es de Steel Rising, por si están interesados. Entonces, vemos esto: vemos aquí la imagen de la estatua de, de alguien eh, sosteniendo un libro y una mano alzando. Esto, esto me parece a religión, esto me parece a. Sí, a. ¿A política o religión? Bueno, creo que es casi lo mismo. <laughs> sí, absolutamente. Bien, sigamos listando entonces esto. Uh, podemos ver letreros de esto que nos uh, da la idea, ¿no? La gran exhibición tenemos acá, la gran exhibición, y aquí tenemos anuncios de estos de, de arte, ¿no? De, de eventos artísticos y culturales y podemos ver que prácticamente está todo destruido, ¿no? Está todo destruido y encontramos aquí tres tres autómatas. Y este está usando pues las cosas de la calle, mira. Mira esto, mira esto. Esto es como un perro mecánico, una rata o algo, un roedor, un carnívoro mecánico que se está pero lo extraño es eso, que es mecánico, pero se está comiendo, está devorando a esto que es un caballito, ¿no? Y aquí volvemos a tener este letrero aquí dice CRAT. esto ha de ser precisamente está de ser la la donde iniciamos el juego que es eh, uh, la estación ferroviaria Fe, férrea, férrea eso, no ferroviaria, férrea. Y podemos ver que está todo prácticamente destruido, algunas luces ahí encendidas quiere decir que alguna que otra persona pues todavía está viva, pero hasta el momento lo que encontramos en la calle es muerte, destrucción, desolación. Peste, ¿no? Como que una guerra pasó por aquí, arrasó con todo esto, o como que una plaga, una peste, porque en el tráiler anterior vemos que hay como una plaga de ratas también, pero también se nos habla de una guerra. Esto es un ambiente gótico victoriano completo. Mira, más, más autómatas en las calles. Que es lo que vamos a ir encontrando en las calles. Autómatas, ¿no? Robots. Y aquí. Uh, esto serían como las instalaciones. O lo adentro, ¿no? De la, de la estación esta. Y aquí vemos un tipo ahí que se está dando gusto, descuartizando. Ya hizo algo aquí. <laughs> ya descuartizó por acá. Ahora está por acá dándose gusto, ¿eh? Hombre, pues esto sí que está. Oye, oye, vuelve un poquito, vuelve un poquito aquí. Mira estos detalles. Cómo se refleja aquí en el piso todo esto. Wow, mira, mira esta la iluminación y mira los reflejos, los reflejos. Aquí es mezcla de sangre con agua. Aquí vemos un cuerpo de alguien más. Oye, oh, mira, parece que era una familia, el mamá o bebé y aquí alguien más. No son tres. Dios, esto te da temor. ¿Te Imaginas llegar a una ciudad así, Dios mío. A ver, uh, hay más autómatas, no? El, el inicio de, de este tráiler nuevo es completamente con presentándonos el tipo de enemigos. Y ahí tenemos una muñequita. Una muñequita que va a ser... Ah, uh, no tan... Up, Despierta, hijo. Eso es lo que dice. Y aquí comienza esto, señores. Bienvenidos a Lies of Pi. Entonces, si este es Pi. Pi que viene de Pinocchio. <laughs> Pinocho? Uh, nos encontramos en la calle Rosa Isabel. ¿Será que se refiere a la reina Isabel de Francia? Hija de Felipe, quizás. Eh, y pues vemos que todo esto está en llama, en una ciudad destruida. Ah, oh, mira, mira esta espada, mira este tipo de espada, Dios mío. Esto me recuerda ahí a, las, a estas espadas que usan para el lado de Medio Oriente, ¿no? En aquellos tiempos, como los, uh, los musulmanes y los árabes, ¿no? Como utilizaban espadas de este tipo. Esto parecía la, la vestimenta de un casaca, ¿no? De un casaca, pero nada más que este es azul. Si recordamos en, en por ejemplo en este juego de cómo se llama Assassin's Creed no nos encontrábamos con varios tipos con la guardia que era de este tipo no de este tipo de de, 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 uh, de vestimenta los casacas rojas eran ingleses pero estos que azules eran franceses perfecto entonces veamos aquí los rayos oh mira estos señores a Pav ¿Qué significará esto? Algo, algún significado, algún detalle tiene que tener definitivamente. Lamentablemente no sabemos si está colgando. Mira cómo la iluminación juega. Oye, tiene. Oye, pero a ver, vamos, vamos a, vamos un poquito aquí. Mira esto. Es decir, vamos a poder utilizar algunos elementos. No sé si esto será electricidad. Puede ser que sea electricidad porque no le veo mucho lógica que sea magia. A decir algún tipo de electricidad que Pinocho utiliza para reforzar sus ataques y aquí ya va con otro tipo de arma oye mira se parece a la de a la de <laughs> a la de Bloodborne y mira aquí cómo él uh, uh, destruye no este globo de electricidad y boom. y aquí vemos el espada una espada oye a ver sí esta es una espada completa 20 espada y mira aquí estamos a ver, encontrábamos muchos enemigos autómatas, pero aquí parece que este sangra, ¿no? Entonces, eso es un enemigo, a menos que sea aceite. <laughs> sí, mira, sangre. Ahora, estos, estos ya son eh, personas. Entonces, a ver, vamos a tener diferentes tipos de enemigos: robots, pero parece que también vamos a tener enemigos humanos en un estado decrépito, ¿no? Pareciera que son zombies, o probablemente son. El, o el efecto de la plaga de ratas probablemente tenga que ver con el estado eh, de que estas personas se encuentran, porque no lo veo que sean muy, muy humanos, pero bueno, quizás pueden serlo. Quizá, eh, no, no lo veo que sean muy robots, quiero decir. Aquí encontramos varios libros, sí, proba, probablemente vamos a tener eh, una amplia historia, no que se nos detalle en escritos lo que ha pasado realmente en la ciudad o en el continente en general. En donde sea que se está desarrollando la historia. Mira esto, esto me encanta, este, este robot, esto sí está genial. No sé por qué pensé en Frankenstein cuando vi a este tipo, pero me, me, me recuerda mucho Frankenstein. A ver, mira, aquí parece que hay una isla eh, y estamos peleando contra este grandulote que, bueno, va a haber gran variedad de enemigos, absolutamente. Pero sí, sí que sangran, entonces son... Son una mezcla, ¿no? De robots y humanos. Parece que son una mezcla de robots y humanos. No son meramente como en Steel Racing que van a ser completamente robots. Aquí parece que eh, los humanos... A, a ver, los ojos que brillan... Puede referir a que son robots enteramente. O que las personas están controlados de algún tipo de... O tienen algún tipo de influencia. Porque es que sangran. Oye, ¿viste esa arma? ¿Viste esa arma? Mira. ¿Te parece a la que usamos en Bloodborne también? Mira. Pum. Puf. Mira eso. <laughs> es siempre que es una mezcla de chispa y sangre. Mira. Y hay ondas también. Se puede ver aquí cómo se ven las escaleras. Hay como estilo de ondas. Wow. Y el bracito este mecánico que tiene eh, nuestro amigo Pinocho. Uh, pues expulsa fuego. Seguramente lo podremos ir. Eh, mejorando con diferentes tipos de, de ataques que podremos realizar con él. Y en este caso, Pinocho lo que tiene es una hacha. Mira, una hacha. Ahí me recuerda a la chita de, de Assassin's Creed 3. 3. Mira esto. Hombre, pues también, ¿no? Vamos a poder utilizar un gancho para poder alcanzar diferentes objetos y enemigos. Asombros. Beautiful, beautiful. Mira esto. Mira esta espada. Aquí ya tiene otro tipo de espada nuestro amigo Pinocho. Oh, mira, mira cómo hizo, cómo, cómo hace esto. Mira. Eh, hace un tipo de, de bloqueo. Pero se fija en la onda. Bueno, no sé si será simplemente efecto por, por la onda cuando chocan. Pero la última se hace azul y volvemos a tener ese toque azul. Mira, como que si es energía, electricidad. Pero previo a eso nuestro enemigo este se vuelve rojo. Mira, rojo, lo golpea y este se vuelve azul. Y viene el pum. Uf. Mira eso. Uf. Vamos a tener gran variedad de armas. Watch. Mira lo que dice aquí. Watch. Vigila. Mira. Observa. <laughs> Sí, ahí estamos nosotros observando y nos sale... A ver, aquí tenemos a Pinocho. Esto está, esto está excelente. Es que me recuerda mucho a Yarnan en esta parte. Mira, oye, oh, esto es Yarnan. Esto es Yarnan. Por aquí están unos... Uh, <laughs> unos eh, aquellos pilotes que nos encontramos. Por aquí vamos a encontrar un enemigo. Por aquí vamos a encontrar la casa donde está aquella fiesta. Esto es Yarnan, señores. Oh, mira, qué bonito. Bonito, beautiful. Awesome. Sí, definitivamente es electricidad, señores. Y electricidad podemos dar un atacazo ahí en el suelo y electrocutar a todo mundo que alcance la onda de electricidad. Mira ese con la... Esto está genial, esto está asombroso, en serio, esto está beautiful. Lies of P, mentiras de P. El Pinocho. Que no creo que signifique otra cosa. Interesante, señores. Pero espérense, que esto no ha terminado todavía. Nos falta, nos falta. ¡Pum! <laughs> y mueve el brazo como que... ¡Auch! Me dolió un poquito. <laughs> y aquí dice festival, mira. Dice festival y nos encontramos con este grandulote. Este grandulote que es... Tiene esta canasta aquí, un mazo por acá. Un cuello rodeado de espinas, parece, o púas. Letreros por acá. Posters que parecieran de. A ver, esto va a ser algún tipo de teatro, ¿no? Beautiful! Beautiful! Ok, y ahora sí termina esto. Bien! Entonces, vamos a visitar. Vamos a visitar eh, el sitio oficial de este juego. Antes, voy a darle reiniciar al sitio oficial de, de Pinocho, de Lies of P, y quiero que vean esto. Mira. Mira, un corazón, un corazón mecánico. Esto es como un reloj, pero esto es las válvulas y esto tiene forma de corazón, ¿no? Vamos a darle de nuevo, vamos a darle de nuevo porque eso me pareció muy interesante. Entonces, eh, esto será algún objeto muy clave en, en el juego, ¿no? Probablemente lo que sea que le da vida a Pinocho o la fuente de poder de Pinocho. La historia, vamos a ver qué nos dice la historia. A ver, lo que sale ahí es lo que sale en el primer tráiler del juego. Tú te despiertas en una estación, en la estación de tren abandonada en Krat, una ciudad uh, abolida por la locura y la sed de sangre. Enfrente de ti eh, yace una nota que lees. Encu encuentra al señor Gepetto. Él está aquí en la ciudad. Es lo que les mencionaba al principio. Juega como Pinocho, una marioneta me mecanizada o androide. Y lucha a través, o lucha contra todo en tu camino para encontrar a esta persona misteriosa. Pero no esperes ayuda a lo largo del camino, y no hagas el error de confiar en nadie. tú debes siempre mentir a otros si quieres, si, si tienes la esperanza de volverte humano. A ver, en el primer video de qué es, hablamos de esto, que el, el juego va a tener un sistema de. Una mecánica de, de mejoramiento, de progreso, que va a ser a base de la mentira. Entre cuanto más interactuemos con humanos y mintamos, Dios mío, a lo que nos, nos incita este juego, vamos a poder uh, pues mejorar. Inspirado por el por la historia esta de Pinochet, Lies of peace, es un Souls-like. Esto es lo que me encanta, mira, Souls-like game. <laughs> Uh, influenciado en la Dark Belle époque, World. Ya les mencioné lo que es el Dark Belle, Es un periodo pues, que hubo mucho avance en esta ciudad, en este país. Y aquí vamos a solamente observar así rápidamente algunas de estas imágenes. Estas son reseñas, ¿no? Tiene una, una calidad de detalles y eh, estas imágenes que son impresionantes. Eh, de hecho, estas, este, juego, este juego va a estar... A ver, esta es, esta es la imagen que tenemos al principio del del de la, del tráiler que vimos. aquí está donde decía bienvenidos a crear la ciudad del futuro. Perfecto. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Oh, mira, el festival Crat. Este es, es el jefe que sale al final del tráiler. Sí, definitivamente. ¿se podrá acercar esto? Ah, a ver. Ah, no, eso es todo. Entonces, este es el jefe que sale ahí al final del, del trailer. Contra este es el que va a ser nuestro primer fuerte encuentro. ¿No? Ok, a ver esto. Perfecto, señores. Pues esto es Lies of P. Espero que dejen en los comentarios qué les parece este juegazo. La verdad que a mí me tiene muy impresionado. Y de hecho, para el hecho de ser un Souls Like, pues aún mucho más porque como amante de, esto, de este género de juegos, eh, qué puedo decir, <laughs> me fascina, me emociona y ansioso por que llegue en el año que sea que va a venir, porque creo que es alrededor del 2023. Recordemos que esto es una prealfa, dijeron al inicio, es una o está en alfa. Entonces, el próximo año olvidémonos de este juego, así que esto va más que todo para el 2023, quizás a finales del 2023. Excelente, pues entonces como les dije, espero en los comentarios qué piensan, qué, qué sensaciones, qué impresiones les da este juego a ustedes. A mí me ha dejado muchísimo, muchísimo muy emocionado, contento, feliz, de alegre de saber que vienen más juegos del género preferido que yo tengo y que ojalá esté vivo para que lo podamos disfrutar. Bien. Entonces, thank you so much for watching this video, guys. See you later.